tenemos que hablar de esto que hizo la Cámara de Terminales y Puertos Privados del Paraguay, que directamente reiteró su pedido a la Dirección Nacional de Aduanas de instalar sus escáneres en las zonas primarias de los puertos para evitar la posibilidad de contaminación de los contenedores. El presidente del gremio, Renato Sosa, refirió que la colocación de los escáneres en puntos intermedios hace muy fácil contaminar cargas que incluso son lícitas. Desde Caterpa indicaron que esta misma recomendación ya fue presentada por nota el año pasado a la Dirección de Aduanas. Sin embargo, la institución pública no brindó ningún tipo de respuesta. La preocupación surge ante la reciente incautación de droga en Alemania, que tuvo como punto de partida nuestro país. Tenemos espacios donde puede contaminarse un contenedor de un exportador completamente legal. Entonces, creo que el año pasado, hace más de un año, ya le habíamos hecho una nota a la Administración Nacional de Aduanas para que se vea, se prevea eso y que se reubiquen sus escáneres dentro del área primaria de los puertos, bajo la supervisión de ellos, ¿verdad? Pero ya en un área controlada. Y eso es lo que volvemos a insistir con aduana, que en este momento nos preocupa un poco, pues no sabemos cómo va a quedar la aduana una vez que se salga la ley de unificación del hacer con la aduana. Estamos en un lugar donde si el escáner no está dentro del área de la zona primaria, queda un espacio donde puede ser contaminada la carga. Los contenedores no son inviolables, son violables, de una u otra forma. Entonces, creo que la aduana debería prever reubicar sus escáneres, poner uno en cada puerto, que hoy día con los escáneres que tiene sí se cubren los puertos de contenedores. Y cada puerto de contenedores ya tiene previsto el espacio y el lugar para eso. Entonces, es la aduana la que tiene que tomar la determinación de reubicar sus contenedores, no en la forma que está haciendo, porque primero nosotros no sabemos a qué hora se hizo la verificación del contenedor, cuánto tiempo tardó ese contenedor en llegar desde que se verificó hasta el puerto. Entonces queda un espacio vacío que el que quiere contaminar va a buscar para hacerlo.